un evento donde tienen participación los comerciantes de Olavarría, que no tienen acceso a los grandes eventos como las grandes superficies. Por lo tanto, es un movimiento interesante que se genera en la ciudad, y hay más de 80 ya comercios que van a participar de este evento, y bueno, con cada uno con sus descuentos y ofertas convenientes. Y bueno, el principio es eso, dinamizar la economía, que está bastante quietita, y la idea es esa, que el comercio se empiece a mover. Primero, agradecer el aval y el apoyo que nos brinda Cámara Empresaria, después también el municipio, arrancando desde el intendente, también a Julio Valetuto, a todo el equipo de desarrollo económico, muchísimas gracias. Sabemos que sin el apoyo de ellos sería prácticamente casi imposible poder hacerlo. Y después, bueno, como dijo Mario, más que nada es comentar un poquitito de qué se trata y algunas de las de los cambios que hicimos respecto de la primera edición que se hizo en el 2019. La primera, como dijimos, en noviembre del 2019 se hizo, anduvo muy bien. Siempre lanzamos una encuesta para medir el grado de satisfacción. Dio muy positivo, a pesar de que lo hicimos solamente un fin de semana. Justamente muchos comercios y empresas nos pedían que ampliemos la cantidad de días, así que de 3 días pasamos a hacerlo de 5 días, va a ser del día 10 al día 14. Otro de los cambios que también hicimos tiene que ver con que en esta oportunidad va a haber sorteos y premios para cada una de las personas que se acerquen y compren en los locales adheridos. Pero no solamente eso, sino que cada uno de los comercios que participen también van a obtener premios y regalos para ellos por el mero hecho de participar. Después, todo el evento pasa básicamente por la página web. Es ahí donde el público en general se interioriza y conoce todos los comercios y empresas que participan y cada una de las promociones que ellos ofrecen. Según la categoría en la cual participan, algunos de los comercios van a poder vender solamente desde el local. La idea es que la afluencia del público vaya hacia el local. Y después también en una de las categorías les permitimos que puedan vender desde la página web y también desde su comercio. Como decía también recién Mario, es una idea que apunta a reforzar el movimiento local, tiene una impronta local bastante importante para tratar de favorecer al comercio minorista que muchas veces se ve afectado y no puede participar, por ejemplo, en el Cyber Monday y otro tipo de eventos a nivel nacional. Más que nada traerles el saludo por parte del secretario que hoy no puede estar, del intendente. La verdad que nosotros celebramos este tipo de iniciativas, por eso es que siempre las acompañamos. Después de la pandemia creo que, ¿no? El último fue en el 2019, así que ahora esperemos que esta iniciativa tome fuerza, que pueda realmente nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico todo lo que pueda fortalecer a los comerciantes y que pueda generar generar este movimiento en las ventas, en el movimiento de la ciudad, es mucho más que valorado. Así que nada, felicitarlos por la iniciativa. Gracias. Y poniéndonos a disposición para lo que necesiten, como siempre.